year. Again, that sort of started out at the beginning of the year as our sort of first bar. And then the end goal for quarter one was that all SIP goals and strategies are posted on schools' websites by the end of October. The 74% does not mean that the other 26% don't have a SIP. We need to work with schools to just make sure that it gets linked on their website. But one of the things that I think I talked about a few months ago is that really important connection to families and stakeholders in school communities having access to be able to see the work that schools are doing to try to improve so that students' needs in an effort to meet all students' needs. So being able to, as a parent or a caregiver, see what that work is that's being done is really important to us. So the step that I want to offer, because a good question for me might be, so what are we doing, right, for the, because we're not at 100%. So our next step as a school improvement team is to reach out through the folks that support schools, so school improvement specialists, to help schools get to complete with all of these tasks. And then if there's a need for additional support, we partner with our associate superintendent team. And we also have some space that we may offer to leaders in our PD for next month. To make sure that para asegurarnos que existe un espacio para poder trabajar el trabajo que estamos en el camino para la siguiente ronda. Y estamos, mucho de esto es estructura en sistemas, así que lo que queremos es que, lo que queremos en nuestro siguiente grupo es cómo saber cómo está funcionando todo. Y eso es algo en el que vamos a hacer en asociación con académicos, así que lo que queremos es ver si es que los PLCs son importantes para poder encontrar la excelencia académica, así que debemos empezar a ver la correlación entre lo que tenemos con el PLCs y la mejora en el área académica. Quería mostrarles unos ejemplos para asegurarles de que esto esté de manera tangible. Reconoce que la comunidad y también nuestra junta, estos son ejemplos de metas que están en la izquierda y la estrategia que la escuela ha escrito y que también está en el sitio web, en la primaria. Y creo que también la segunda es de kinder a octavo en las escuelas secundarias. Así que quería mostrarles ciertos ejemplos en una de nuestras escuelas de primaria donde se identifica de los estudiantes afroamericanos. Ellos han tenido en las metas en las que también les hemos implementado información y se ha determinado que queríamos unas metas específicas para los estudiantes afroamericanos en las pruebas FAS y lectura. Y mientras implementemos más rápido implementamos esos cambios, es también la colaboración de personal, la colaboración que tenemos dentro de los sistemas múltiples laterales, que queremos asegurarnos que los estudiantes tengan lo que necesitan y monitorear progresos. Una de las escuelas donde pueden ver también que las escuelas identificó donde estaban dando servicios a los estudiantes de educación especial, donde tenía ciertas metas específicas, donde los estudiantes estaban recibiendo ese tipo de servicios, específicamente en los IEP, que las metas que teníamos por cada uno de los estudiantes, que progrese el monitor de una manera accesible para asegurarse que los estudiantes están avanzando. Y otro ejemplo también que quería compartir, que es algo relacionado a largo plazo, a los estudiantes que están aprendiendo inglés, es que la escuela está trabajando para poder salir de ese programa. Así tenemos acceso que tenemos que se hace del hotel invierno, donde se hacen a los estudiantes que están recibiendo los servicios que necesitan. Y en cada caso, están utilizando planeaciones a largo plazo, enfocándose en el área del idioma. Y le doy la palabra a la directora ejecutiva, Derek Francis. Good afternoon. Buenas tardes. I want to say hi. Welcome. Quería decir hola y bienvenidos a los directores. Let's do it. So I wanted to pull up. Quería mencionar también, solo revisar las metas. Esto es lo que estamos trabajando. Así que estamos tomando ciertos pasos hacia esta meta para los estudiantes y el plan estratégico. Y mientras estamos revisando esta información, por favor, tengan en cuenta que el idioma en los planes estratégicos también estamos pensando en dónde vienen y las familias
que han estado de manera histórica, han estado marginalizados. Que si ven esto, el lenguaje es, estamos trabajando eso en el plan estratégico. Cuando les, comparta cierta información, en cuanto vemos la información, estamos asegurando que los estudiantes tengan las metas y algún tipo de estrategia para avanzar en la dirección. Para asegurarnos que tenemos alguna manera de identificar cómo estamos logrando estas metas. Algo de los que son las metas claves es tener un plan. Y lo que se llama el clima durante la escuela, tener esas estrategias para poder empezar esas estrategias. Como pueden observar acá, entonces las escuelas empiezan acercándose a este tipo de plan. Tenemos 164% donde empezamos con los educadores, donde están compartiendo cómo están viendo las metas en cuanto a la educación educativa. Lo que ven después de esto es cómo estamos compartiendo esta información dentro de la comunidad. Así que es importante que tengamos una meta, pero también tener en cuenta cómo vamos a compartir esta información dentro de la comunidad. Y la otra columna que está ahí es de esta manera proactivamente construyendo relaciones. Así que solo tengan en cuenta que en cuanto a el ambiente que tenemos, las metas para esto, esto es algo que históricamente no se ha hecho, esto es algo nuevo. Así que solo tengan en cuenta cómo estamos compartiendo esta información y también cómo se va a ser recibido por parte de los líderes. Así que una de las cosas que hemos notado como equipo en cuanto al área específicamente del ambiente es solo tener en cuenta cómo estamos elevando estos porcentajes que estamos viendo en este momento. Cuando comparto también este tipo de información, nuestras estrategias empiezan también en cuanto al idioma donde estemos en las escuelas y tener en cuenta cuando hacemos de actividades proactivas es que tener estas ideas de qué actividades son las que sean y tener un lenguaje más adecuado y también darle apoyo, como mencionamos anteriormente, trabajar con los asociados. Le compartió con los asociados también que vamos a trabajar de manera colaborativa, apoyando a las escuelas, compartiendo también sus metas en la comunidad, en las escuelas y en la familia para poder trabajar y tener este desarrollo profesional en diciembre. Y nuestros líderes en la escuela que necesiten apoyo, asegurándonos que tengan las estrategias para poder conectar con las familias y los estudiantes de las metas que tengan. Así que, de nuevo, sabemos qué escuelas tienen y han estado trabajando con estas metas. Pero lo que queremos es asegurarnos que se implementen y que se compartan con la comunidad. Y la lámina anteriormente se hablaba acerca de las metas que estamos trabajando y compartir cierto progreso que se está teniendo en cuanto a que se ha hecho con las relaciones proactivas y también están los eventos que se han mostrado con las familias. Sabemos con esto que cuando hablamos acerca de ser una comunidad abierta, que incluyente, se ha hecho este tipo de actividades y tenemos más intención al hacerlo durante el año escolar. Así que para que tengan una idea de cómo se vea, cómo se siente y cómo se escucha, tenemos diferentes eventos que se han hecho dentro de la comunidad. Así que solo quería dar una idea de lo que se hizo durante el primer trimestre, apoyándole a las familias y los estudiantes, ser algo más inclusivos y dándole la bienvenida a todos. Esto es lo que se ha hecho a nivel distrital, donde hemos dado el apoyo a los eventos como el Día del Espíritu, Spirit Day. El mes pasado tuvimos un espacio donde de manera intencional conectamos con las familias, donde sea un espacio que sea abierto para la comunidad LGTBQ. Así que tenemos eventos que también hemos estado en este sitio, donde Davis, pero también a nivel escolar, como pueden notarlo en esta imagen, en esta lámina. Así que solo tengan en cuenta que este tipo de oportunidades crean espacio para los estudiantes y las familias para que puedan sentirse que pertenecen a las escuelas y continuamos mostrándole y ver las diferentes estrategias que vamos a tener en los siguientes meses para poder demostrarle cómo estamos conectando con los estudiantes y sus familias. Con esto doy la palabra también. Buenas tardes, directora Allison, miembros de la Junta, miembros del público que están viendo esta noche. También, de hecho, voy a hablar de manera rápida y en paso. No, pero un poco más en breve, así pueden escuchar toda la pasión que aparentemente mostré en la última sesión. Tuve bastante retroalimentación, pero también quiero agradecerle a ustedes, a miembros de la Junta y al público que se asistieron en la última sesión de Americano. Fue muy bueno verlos todos.
es bueno ser parte de todos estos eventos que tenemos de manera virtual y en persona. Así que muchas gracias a todos los que pudieron asistir. Con esto también queremos, cuando tenemos esta sesión en general, también quería tomar un momento para recordarles a todos los presentes en esta habitación y los del público que tenemos, los educadores que tenemos con las personas que han tenido el área nativa. Pronto, en unos días, vamos a tener la celebración que se, americana que se llama Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, a que muchos vemos como esto un día feriado para estar en tiempo de familia. Es importante saber que este día para las personas nativas americanas es algo de pérdida, de genocidio. A través de la historia, en nuestros sistemas presentes han continuado de manera a empujar a los estudiantes, a los indios de manera invisible, y es nuestro deber regresarlos de nuevo, incluyéndolos en el sistema, incluyendo el sistema educativo. Al final de esta semana les motivo a que están presentes, los que están escuchando, que tomen cierto tiempo para buscar lo que ha sucedido, las contribuciones pasadas y presentes de los nativos americanos. Ellos están acá, no es algo que sucede en el pasado, y para poder también levantar y motivar a la comunidad nativa americana. Más información de esto podemos encontrarla en los sitios educativos de donde están estos, donde comprometerlos que también están tratando de abrir espacios para tener visibilidad y educación de la historia verdadera y de la información de la narrativa. Con esto le doy la palabra a la señora Jordi Henderson, quien va a hablar acerca de la siguiente fase, y después le va a hablar la palabra a la deca, presentando, mientras estamos pasando el micrófono hacia ellos. Gracias. Sorry, I forgot I had another slide. Perdón, se me olvidó que tenía otra lámina para compartir, me emocioné. Pero solo también quería revisar de manera breve qué es lo que ha pasado desde agosto en cuanto como el año escolar, en cuanto al área académico. Tienen todas las rutinas y rituales que tenemos en agosto. Estamos viendo la respuesta cultural que se ha mantenido en septiembre para poder tener la escolar, y también tenemos las instituciones de calidad, asegurarnos que esto ha sido planeado e implementado. Y en noviembre estamos progreso, donde tenemos estas evaluaciones, así que ahora estamos monitoreando el progreso de nuevo, donde cómo están las notas, cómo estamos dando las necesidades que docentes que necesitan apoyo, y cómo estamos acelerando el apoyo que pueden necesitar. Así que esto solo es un recordatorio de todos los estudiantes de MPS, de educación general, son los primeros, son todos los estudiantes, todos los que hemos tenido en cuenta. Pero también quería tomar un momento para poder resaltar la educación especial de los estudiantes de segunda lengua. De esos dos departamentos de estudiantes que están recibiendo este tipo de servicios, también han incrementado este progreso. Así que solo quería resaltar que lo que se ha visto en las escuelas. Así que ahora sí voy a pasar el micrófono. Gracias. Buenas tardes, Presidenta Allison, Superintendente Directiva Cox, miembros de la Junta, estudiantes representativos y comunidad de MPS. Estoy entusiasmada de estar aquí y también hablar acerca de información. Voy a empezar a hablar acerca de los progresos, monitoreo del progreso a nivel individual. Primero voy a hablar lo que está en la segunda columna en esta lámina, y esto es monitorear el progreso de los estudiantes. No va a ser ninguna distinción. Pero monitoreando el progreso de los estudiantes, los maestros monitorean el progreso durante todo el día y lo hacen de manera continua. El monitoreo de esto se hace tan simple como una evaluación informativa, donde los estudiantes responden en una pizarra. Realmente nos ayuda para que la enseñanza sea más visible con el maestro, y así de esta manera el maestro puede ajustar la instrucción en este momento. Otros ejemplos incluyen observaciones o las evaluaciones al final de la unidad. De nuevo, monitorear el progreso de los estudiantes es algo diario y es algo que se mantiene. Mientras hacemos esta evaluación, el concepto que se hace tiene un significado específico. El progreso tiene diferentes herramientas y procedimientos donde refleja el cambio y el progreso que tienen los estudiantes. Esta es parte de la primera información donde nos da acceso si es que la intervención ha sido efectiva, y cerrar cierta brecha que existe entre los estudiantes que tienen poca evaluación. Las medidas son consistentes, normalmente son breves, frecuentes, específicas y específicas con el tiempo. Ejemplo de esto incluirían la fluidez en cuanto a la lectura oral y también ciertos la influencia en cuanto a. Con esto le doy la palabra a la doctora Hussein, directora de Educación Especial. El micrófono es más pesado de lo que pensaba cuando lo sostengo.
Good evening, buenas Ellison, tardes, Presidente Ellison, Superintendente Cox, miembros de la Junta, estudiante representativo y comunidad de MPS. El progreso del monitoreo es bastante específico y es requerido, específicamente en la educación especial. Cada uno de los estudiantes que reciben servicios de educación especial necesitan este tipo de monitoreo para cada una de las metas que se puedan estar ajustando en sus IEP, para monitorear la meta, ya sea de manera académica, de habilidad funcional, ELS, tenemos que asegurarnos que estamos utilizando la información para poder tener estas instrucciones y tomar las decisiones, y la frecuencia de estos monitores debería estar validada y debería decir quién es responsable, normalmente durante dentro del distrito, si es que hay un maestro de educación especial o el gerente de caso. Todo esto, desde el kinder hasta octavo, reciben esto. También deberían de todos ellos de recibir este monitoreo, incluyendo evaluaciones, FAS, las metas y el apoyo. La mayoría de las evaluaciones del estado pueden ser del maestro o un maestro de educación especial. Ejemplo de esto, de este monitoreo, incluyen evaluaciones de lectura, diagnósticos, CBM, que es información que se puede obtener independientemente si el estudiante se está atrasado en su progreso, en sus metas. Así que nuestros estudiantes toman evaluaciones cada 3 años, y algunas veces los estudiantes muestran progreso o si es que han cumplido su meta. Creo que utilizar esta información, porque la información nos da información objetiva o para tomar decisiones en lugar de ser subjetivos. Así que siempre estamos contando con la información de los en cuanto al estudiante, donde vemos intervenciones de lectoescritura en el área de educación especial. También tenemos información informal para ver si los estudiantes están al día, para ver si están compartiendo, comprometidos, si es que es cierto mejora. Normalmente utilizamos BEN para ver si los estudiantes tienen algún cierto de problemas. Nuestros directores y yo estamos observando la información FAS. Hace poco recibimos FAS y utilizamos este tipo de información para asegurarnos que todos los estudiantes sean identificados como de alto riesgo, y también si un estudiante ha sido identificado de alto riesgo para lectoescritura o matemática, trabajamos con ellos también para asegurarnos que tengan ciertas metas específicas que puedan ser con sus habilidades. Así que lo mismo de matemática. También utilizamos la información para asegurarnos que si el estudiante está asistiendo, 90% del tiempo deberían no deberían de estar en este de alto riesgo. Con esto le doy la palabra a Mike Tu, que es el MD. Presidente Ellison, Superintendente Cox, directores, estudiantes representativos. Assalamu alaikum, buenas noches, ñoro jong, good evening. Buenas noches. Mi nombre es Mohamed. Soy el director ejecutivo del Departamento Bilingüe y de los Programas dentro del distrito. Como mencionaba la doctora Fearing, los estudiantes que están recibiendo de nuestras clases en inglés. Así que lo que se está haciendo es alineando cómo es que el director y el personal tenemos esto alineado con los otros estudiantes. Los estudiantes de EL que tienen servicios extras que están en el idioma inglés. Así que debo todo dependiendo de los estudiantes, el nivel de eficiencia que tenga en el idioma. Estos serían los niveles del apoyo que tendrían en los salones. Y los maestros darían el apoyo y les enseñarían dentro del salón con los maestros, o si existen ciertos casos
donde estamos en las clases estándares, donde puedan recibir instrucciones normales en inglés. Siempre tenemos este progreso. Cuando los estudiantes están recibiendo servicios de idioma, utilizamos evaluaciones de idioma en común, que son evaluaciones informativas de 15 a 20 minutos y se hacen al menos 3 veces al año. Así que en otoño, primavera, antes de que se hagan este tipo de evaluaciones por parte de los maestros, estas evaluaciones en general tienen que tener acceso a evaluaciones anuales. Y de ahí no se pueden hacer mucha información, donde tenemos un área específica donde vemos la eficiencia, la proficiencia de los estudiantes, donde los maestros tienen que ayudar para desarrollar este tipo de habilidades de estudiantes para ver el crecimiento de los estudiantes al menos 3 veces durante el año. Estas evaluaciones ven la eficiencia, donde vemos lo oral y el hablado, también en literatura, donde vemos la lectura y la escritura. Y el propósito de estas evaluaciones es que les dan a los estudiantes información para poder ayudar a monitorear a los estudiantes el crecimiento que tienen los estudiantes en el idioma y darles también a las familias cuando los estudiantes están creciendo en cuanto al área del idioma, y de ahí donde pueden ir lo siguiente paso, y de ahí pueden el casos futuros en cada una de estas evaluaciones tiene una función central del idioma, donde estamos haciendo evaluaciones, por ejemplo, el idioma donde comparamos o contraste, también donde vemos el área de contenido de este salón en particular. Así que el EL es realmente donde vengo los trabajos con los maestros. Y también donde Minnesota es miembro, y estoy tan impresionado con el desarrollo que se hizo para estas evaluaciones, donde nos han dado la información al nivel distrital, y esto se vamos a enviar la información pronto, donde nos ayudó a tener toda la información. Tenemos este tipo de evaluaciones estructurales, donde tenemos este libro que apoya a los maestros, así que cada uno de estos maestros debe tener este libro en sus salones. Con esto hacemos tipo de evaluaciones y reflexión. Muchas gracias por su tiempo esta noche, y con esto le doy la palabra a los líderes escolares para que puedan presentarles la información a ustedes. Intervención fuera de micrófono. Lisa, we are timing each of the groups to see estamos which one transitions dando the best, cierto but not tiempo bad, November, not bad. Para ver cuánto se tardan en la transición, pero nada mal. Dr. Walker, I'll let you take it away. Yeah, good evening, everyone. Dr. Walker, good evening, Chair Ellison. Buenas noches, Presidenta Ellison, directivos, Superintendente Interina Cox y representantes estudiantiles Austin y Wesson. Soy uno de los superintendentes asociados, y estamos aquí para presentarles a todos estos increíbles líderes escolares que incluyen directores y maestros, y que van a hablar sobre cuál es el impacto de estos cambios en sus escuelas, en las áreas de matemáticas, lectoescritura, mejora escolar y mejora del clima.
Esto es nuestro, un resultado de nuestro esfuerzo y es muy importante ver qué trabajo se está llevando a cabo. Vamos a empezar con thank you and thank you to everyone for welcoming us and inviting us to present to you tonight. My name is Maggie Vecchio Smith and I'm the principal at Burroughs. Soy directora de Burroughs. We are very excited to be estoy part of the work muy of the science entusiasmada de ser de parte de las iniciativas de lectura, lectoescritura. El año pasado nos hicimos parte de la Asociación de Lectoescritura. Desde kinder hasta tercero estuvimos trabajando en fonética, escritura a mano. And Julie Murray Ziegler, y hemos estado trabajando también con nuestra especialista que va a hablar del monitoreo del avance. So in Groves, the materials in en first Groves, el material de primero a tercer grado empieza con una evaluación al principio del año. Primero las palabras de CBC o consonante, vocal, consonante. They are decodable if students know their letter sounds. Los estudiantes deben de saber sus sonidos y tener una base sólida ayuda a mejor lectoescritura al ir creciendo los niños. So we use the FastBridge early reading assessment in first grade each fall, winter and spring. La evaluación and at Burroughs we compare our FAST data with our fall Groves data. En tres ocasiones durante this el information año, informs our fall whole group instruction as well as our formation of small groups and students that we refer to the Minnesota Reading Corps program for one-on-one tutoring. Y ver ¿qué estudiantes necesitan tutoría individual? We're using FastBridge tools for all of our progress monitoring and literacy from grade 1 through 5. Para hacer in first las grade, we're using the FAST Nonsense Words Assessment. Every 2 weeks in first grade, cada all students semanas, who receive extra support through small groups or Minnesota Reading adicional. Corps tutoring are progress monitored se using the FastBridge Nonsense Words Assessment. For our students in grades 2 through 5, all students who receive small group support in literacy are progress monitored every 2 weeks using the FAST CBM, which is a fluency assessment. This is the same assessment given to all second and third graders 3 times a year as part of our Groves implementation. In the classroom each week, the Groves curriculum includes a day 5 formative assessment, which helps us to inform our upcoming instruction. At week 6, 14, 24, and at the end of the year, the same assessments are given so that we can continually monitor progress of all of the students and change groups when needed. We are also working to align our special education programming and assessment with what we're doing in the rest of the building through our MTSS program. So our special education teachers are also starting to work with our Groves coach and have access to the Groves intervention resources. They were actually using the FAST CBMs, which if you look up there, that's that blue and yellow and pink graph. So one of our special education resource teachers started using that a number of years ago to track students' oral reading fluency, which even though it's not a comprehension assessment, it predicts our students' comprehension growth. So we're using that now across the building so that we can track students before they're in special education, when they receive special education, and hopefully when they can exit the program and throughout our other interventions. All right, that's Groves. Hayan recibido estas intervenciones. So I'm Liza Anderson, I'm the interim principal at Henry High School, and I'm happy to be here with Laura Bremseth and Aaron Kazaki, one of our co-teaching teams, and we're here to talk about co-teaching and how we progress monitor and adjust our instruction based on that. So at Henry High School, we actually started our co-teaching model because we realized that our students with special education services that were transitioning from pull-out services to general education classrooms were not being successful. Oftentimes, we found that they had not had access to the standards in the pull-out classes, and we weren't having successful transitions when they were in a general education classroom, so if their services were decreased. So if you want to go to the next slide. And so one of the things, we also saw that they weren't having access to rigorous coursework.
And so we really found that we brought bringing the co-teachers together helped to bridge those gaps, and it's transformed our some of our teaching experiences. So if you can go to the next slide. Originally, when we started co-teaching, we really kind of threw co-teaching in where we had pockets of students, and we found that that really wasn't very successful. So we had some pockets of success, but we weren't seeing great success. So we really focused on the co-teaching pairs and looking at our students' goals. So our students' goals are specific IEP goals and where those goals could be met and finding the right pairs to work together. And then the same thing with our EL services. We really targeted our EL co-teaching in science and social studies, where we found our students with EL services were having the biggest struggles in general education. And so Aaron and Laura are going to talk a little bit about how that they work together to do that. We're really proud to say, like this year, we actually have a tri-taught class that is general education, students with IEPs, and students with EL services. And it's really exciting to see that work together with the tri-taught. It's something that we've been talking about for quite a while, and this is the first year we're going to do it. So Laura and Aaron are going to talk a little bit about how they work together and progress monitor to increase student achievement in those settings. Thanks, Liza. Okay, yeah, so my name is Laura. My pronouns are she, her, hers, and I am a special education teacher, and I have co-taught. Maestra de educación especial. Yeah, no, we're good. My pronouns are he, him. We've taught together. This is our seventh year together co-teaching, which is pretty remarkable. Something that I, when I learned about the co-teaching model when I started working here, I felt that it was really really important. However, it wasn't really focused on, we weren't given the time. There wasn't the time that was needed for co-teaching. It felt just like there was an additional behavior support in the classroom, which is fine, and we need that sometimes. So like this year, we removed a special education math classroom, and we added a third co-taught classroom because we believe an actual least restrictive environment for our students. And so we're asking teachers to meet the needs of the students in the spaces and not asking the students to conform to the standards in the general education classroom. And that is why we're seeing success. I mean, speaking for Aaron, our progress monitoring looks a lot like really asking the students also what their goals are for themselves in the classroom space. A los we've been recently actually developing self-monitoring as estamos well, también haciendo where we want them to see their own growth. What do you know about this topic before we start? And make it a tangible data point that we can track. And then after we do the topic, hey, where do you grade yourself on this? Tema, and can you reflect on, pedimos, you know, perhaps what could you teach esto, a peer? Or donde, predices que, yeah, donde I mean, prevés que vas a estar? What did you gain? Para que ellos vean su crecimiento y que obtuvieron. Feel successful in a classroom and make success que los estudiantes on, like the FastBridge or the easy CBMs, they have to see themselves as FastBridge being successful in the classroom otra de and they have to take ownership of their learning as well. And I think the way that we're doing that in our co-teaching model is empowering students to be in the classroom and to understand, like the students need to understand at the high school level what the progress monitoring is and why they're doing it. Bachillerato, and I think the amount of time, just kind of talking about the time, I know we have to pass it on, pass que the mic, but que the amount of time that Aaron and I spend, we meet el, every single day en el tiempo to collaborate. Hemos and that is how we're able to juntos, look at student data, nos vemos todo el tiempo para colaborar, y vemos and los datos, understand that, you know, how Aaron can understand the IEP goals is because we have that time to work estos together y lo, and look at las our content metas standards. De IEP, and then scale trabajando it, con nuestros yeah, estándares like scale y mejorarlo. Where the students are at and different, like actually differentiate for them. Y hacer right, una right, diferencia right, para right. ellos con prioridades. So I know you saw some of the challenges and rewards on the slides. I think one of the biggest aquí pieces is, one algunas, of the, is some of the quotes that you have from students and staff. I'll let you read those pieces on your own. But I think one of the biggest ones is from Mr. Polini, who's one of our tri-taught teachers, is creo how he had really became stagnant in his own words in his teaching practices, and that working with a co-teacher, he sees his students in a new lens, he sees their needs, he scaffolds differently, and he just approaches teaching and instruction very differently. And then I would just encourage you to take some time to look at the student quotes, because I think it really talks to what that setting and the co-teaching setting means for them. So
Porque tiene un significado distinto esta coenseñanza. One, I'm Maya Talatala. I am a DCD sped teacher in HIA. Good evening, everyone. My name is Ramel Cooper, and I am a special education assistant at the Hmong International Academy. Okay, so tonight we are so proud to present to you how we do our collaborative model for SPED and implementing functional phonics for K-2 and the role as a SPED teacher and progress monitoring. So as you can see in the slide up here, I'm in the slide working with some of the kids, some of the students. I have three students in this classroom that we work one-on-one with. I do one-on-one with each child, give a few minutes for each child, make sure they are following the collaborative teaching model. And that's it in the slide. So last year, DCD program is students stay in DCD classroom, but this year, this is our first year to start a collaboration or inclusion model with gen ed teachers. So there, once a week, we have our functional phonics coach, Ms. Nancy. She comes to coach us and models our new functional phonics. And also, she comes to coach us in PLC to, and help us how to gather data using the functional phonics. Also, what is happening in the general classroom, we divide students. So the general teacher has her own class. She does functional phonics according to the level of her students. And I have my own students. I have my own group with the help of the special education assistant. So that is me teaching four students in first grade. I have two DCD students and the other two DD students. So I am kind of modifying the functional phonics program using the un tablero para comunicarme con los estudiantes que no son verbales y también estoy utilizando escribir handwriting without tears para que really how it looks like and also the we are using the alphabetical art también estamos utilizando so the kids can una ayuda alfabética que también se utiliza en la fonética funcional para que ellos sepan dónde encontrar las letras. Y también tenemos un asistente que está ayudando académica y en comportamiento para apoyar a los estudiantes. We use the data log from para el monitoreo del avance utilizamos el IEP y también el seguidor de datos. Evaluamos todos los días para ver dónde se encuentra el estudiante y ver cuál es la colaboración que se necesita con el maestro. Y hablar qué hacer enseguida con los estudiantes que han sobresalido y con los que están atrasados. Esto sería cómo integrar al estudiante a la instrucción fundamental. Gracias. Tengo que limpiar mi garganta porque he tenido una gripe desde los últimos meses. Yo trabajo en Lucy Laney. Y he estado hablando brevemente sobre cómo trabajamos con la participación del estudiante en Laney. Es que es igual de importante. Tenemos una reunión semanal que se llama Misfits,
Y todos los lunes en la mañana nos reunimos, yo como director asistente, nuestro consejero de la escuela, la psicóloga o el psicólogo de la escuela, y también el coordinador de transporte y nuestro especialista de apoyo a los estudiantes. Es algo muy sencillo, pero muy profundo para nosotros y ha transformado la forma en que respondemos a los estudiantes. Preguntamos si están asistiendo los estudiantes y si están participando. Los datos que vemos todas las semanas se refieren a la asistencia del estudiante y dónde se encuentran o qué se puede necesitar. Por ejemplo, en las dos últimas semanas, cómo hemos intervenido o quién necesita intervenciones más profundas o algo diferente. En la participación, tratamos no utilizar la palabra comportamiento, pero buscamos conducta en la escuela y en el autobús. Hablamos de las situaciones en la casa y determinamos quién puede intervenir, quién tiene una relación con la familia, y buscamos puntos clave por salón de clase, por área en la escuela, y determinamos qué sistemas podemos cambiar. Si tenemos algún estudiante con los que hemos hablado y tenemos intervenciones para ellos, lo hacemos. Algo con lo que hemos estado batallando es con aquellos estudiantes que se identifican como sin hogar o altamente con alta movilidad. Este año tenemos 19%, que es casi el doble del año pasado. Y esto no es solo singular a Lucy Laney, es un problema en toda la ciudad de Minneapolis y realmente en el área metropolitana y otras ciudades. Y realmente, antes de que esto pasara, la ciudad de Minneapolis financió un trabajador social para ahondar en qué situación se encontraba esto en las escuelas. En nuestra escuela tenemos a Sarah Olsen, es trabajadora social que ha estado enfocándose en la estabilidad de vivienda, y no sé cómo podríamos cubrir ciertas necesidades que hemos cubierto si no la tuviéramos a ella, y no sé cómo lo hacen otras escuelas. Ella encuentra todas las oportunidades si las hay. Si yo fuera miembro de la junta escolar, yo diría, ¿cómo puedo ayudar con esto? Y yo diría, si estamos pensando en un porcentaje doble o más de inestabilidad de vivienda para nuestras familias, creo que podríamos utilizar nuestra influencia para aumentar el tiempo para atender a las familias en esa situación para que estén estables y que los estudiantes se puedan quedar en su escuela al menos por el resto del año escolar. Pero con todo lo que está sucediendo y las familias mudándose con tanta frecuencia, esta cuestión de hogares estables o escuelas estables podría trabajar más o hacer presión a través de fondos federales para resolver esto. Hola, soy Angela, soy la coordinadora IB también en el lado noreste. Ayuda a monitorear, estoy en el todo el tiempo, y mientras monitoreamos las instrucciones y qué impacto tenemos en los estudiantes, vemos diferentes áreas donde tenemos diferentes perfiles. Así que voy a hablar acerca de estos un poco. Tenemos el conocimiento, hemos trabajado con el Dr. Keeling, tenemos en el contenido KPS, donde también nos ayuda a alinear con los estándares, nos hace evaluar todo lo que hacemos. Esto hacemos anualmente, pensamos como pensadores, siempre pensamos en planear nuestras lecciones, nuestras actividades, tenemos registros, nos ayuda para
manejar la conexión, es comunicar, nos comunicamos y nos tener cierta conexión con los estudiantes y las familias que tienen que tener información educativa, ya sea por mensajes de texto, correo electrónico, si estamos hablando con alguno de ellos en cuanto a lo académico y del comportamiento. Somos una personas que tenemos siempre una mente abierta para podemos asegurarnos cómo que podemos trabajar mejor con ellos. Estamos siempre solicitando, siempre se les pide que hagan preguntas y que también vean las maneras diferentes que puedan llegar. Y siempre presentamos ideas y conceptos de maneras varias para los estudiantes, para que puedan presentarlas a los estudiantes para dos diferentes de aprendizaje. Así de esta manera, no solo hacer el trabajo, sino que también están aprendiendo. Tomamos riesgos, utilizamos nuestros PD, PLS y nuestro tiempo colaborativo. Durante ese tiempo colaborativo, estamos utilizando y vemos los protocolos para guiarlos y monitorear nuestro trabajo estudiantil. Somos efectivos, reflectivos y también vemos toda la colaboración que se hace a través de todo y la observación que se hace en los salones para poder tener un espíritu de reflexión para maximizar el crecimiento estudiantil. Gracias. Buenas tardes. Soy Jessica, soy la directora en Colbert. Tengo el placer de estar aquí con Kelly Christensen, que es una de nuestras líderes en nuestras escuelas que se enfoca en el área de la escritura. Estamos aquí para enfocarnos en los niños de segundo grado y para darles la información del progreso. Como hemos tenido en unas sesiones en donde nos dan nuestras evaluaciones al principio de año. Además de todo esto, de las evaluaciones que se hacen para los niños de segundo grado, también les damos unas medidas basadas en el área de currículum. Y cuando ellos escriben menos del 90% en este área de currículum, en estas medidas, vemos si es necesaria intervención y se le da una evaluación de fonético. Con esto nos ayuda a identificar si hay ciertas brechas en cuanto al lenguaje y utilizamos esta información basado en los grupos de intervención, basados en las habilidades que les hace falta. Esta lámina aquí es una información de lo que se utiliza para identificar a los estudiantes y ver exactamente en qué nivel están para poder enfocarnos de manera inmediata en estos grupos de intervención. Hemos notado que los niños de segundo grado necesitan apoyo extra en el área de lectura y por eso trabajamos de manera colaborativa con los maestros de segundo grado para poder maximizar las instrucciones para que los estudiantes reciben. Después de que termina la lección de lectura, los estudiantes pueden tener ciertos minutos donde tienen ciertas las diferencias que pueden ver lo que significa la lectura. En esta lámina hay tres ejemplos de esto, donde tres individuos de manera individual, esos horarios, tiempos independientes están en verde, el tiempo instructorial está resaltado en azul. Al ver el estudiante A, pueden observar que está recibiendo tres bloques de educación, recibe las instrucciones de manera instruccional y tenemos ciertos grupos con los grupos de intervención. Cada uno de estos participan para poder tener las evaluaciones que se puedan hacer ellos mismos. En la siguiente lámina es un ejemplo del progreso de la información que se hace del programa de estudiante de segundo grado dentro del grupo de intervención. Al principio de este año, los estudiantes pasan una evaluación fonética donde indicó que necesitaban ayuda en esas habilidades, específicamente para la habilidad para el sonido de las palabras. Ella estaba siendo relevante en el área. Cambiamos a la instrucción para poder seguir en la siguiente meta, en el siguiente nivel de la fonética. De esta manera estamos continuando resaltando las habilidades, siempre teniendo en mente la meta y realmente estoy emocionada de compartir que este estudiante particular puede ahora decodificar y esta tarde pudo tener 10 palabras con 70% de especificación. Así que el próximo mes vamos a trabajar en las lecciones para poder avanzar a la lectura. Y es todo por ti, Kyle. Así que, y los maestros, sí. Utilizar ese progreso frecuente para ver el crecimiento, con esto nos ayuda a identificar cómo darles de manera apropiada y las instrucciones de manera diferente. Mantener siempre de manera cercana, podemos ver el crecimiento y también diferentes canales para apoyo.
Thank you, Calves. Gracias. I'd first like to introduce myself. Antes que nada quisiera presentarme. Soy maestra de educación especial por al menos 30 años. Mi propio niño asistió en escuelas públicas desde kindergarten hasta 12. También soy un residente del área del noreste por 15 años. Me gustaría presentar también a maestro que también se me ha enseñado. Tenemos 15 años. Para la fantástica, el programa de robótica. Hemos tenido mucha suerte desde kindergarten para poder tener este programa. Las habilidades del programa de educación especial en esa escuela del maestro de ciencias. Hemos estudiado 3 ciclos en los cursos de ciencias, lo cual me hizo retarme para poder ver ciertas metas, para poder ver en cuanto a las experiencias. El distrito empezó a tener el apoyo cuando agregamos a Ed Graffett, cuando le presenté el PDP, y él mandó a personal por parte de Davis para que me visitara para poder crear cientos, para poder ser mi clase de ciencias más inclusiva. Avanzando el próximo año, he sido asignada para poder tener clases, 2 maestros increíbles en el área de química y también para la ciencia, el señor Pearson y el señor Herman. Southwest actualmente tiene 5 programas de educación especial, 4 de ellos han estado también en mi clase. De los 3 clases en motoría del progreso de 22 estudiantes con IEPs, 5 de los cuales tienen doble elegibilidad para esas clases. La primera clave para mi trabajo es crear una relación con los estudiantes. El progreso es la segunda parte de cómo planeo para tener éxito en este tipo de espacios. Cada uno de los estudiantes asisten con unas habilidades especiales únicas, observación y programas y el monitoreo donde nos dan información que nos guía para poder que los estudiantes puedan participar. El progreso se captura en los salones con el uso de diferentes herramientas y métodos de observación, el uso de demo de una herramienta de observación que es comparado con cada una de los estudiantes de manera única, donde también vemos el comportamiento, donde individualiza la estructura para que el te puede hablar basado en la experiencia de que lo han encontrado. Evaluaciones informativas que suceden en el salón siempre son bajo observación, que sucede en el grupo y en el laboratorio, monitoreando la asistencia y observando las relaciones que suceden en el salón con sus compañeros y los instructores. Esta información se le comunica a diferentes 7 trabajadores de casos para 7 estudiantes a los que les apoyo. Esta información donde específicamente los pasos que se han hecho, donde resaltamos la información, también tenemos mensajes de texto y correos electrónicos que se han compartido. De nuevo, esta es mi lámina favorita porque es todo habla acerca de mí y no la escribió, solo la veo y me encanta cómo se ve. Creo que me voy a quedar yo. Una historia breve. Mi primer año que estuve en clase, que fallé física, que perdí, y odié ciencias, pero tenía que pasar la clase. Mi papá, que vivía 8 horas lejos, tomó la necesidad de ordenar a mis libros físicos y tutorearme a través del teléfono por 1 hora todas las noches. Pasé ese curso con una A. Es una memoria que 33 años después aún la recuerdo, tener ese sentimiento de éxito, tener la ubicación específica que me permitió a mí para poder aprender, donde tenía mis preguntas, donde se respondían, y tener a mi papá como alguien que me apoyaba, que era mucho más inteligente que para poder realizarlo. Esta información de monitoreo tiene qué tipo de métodos apoyan a mis estudiantes, qué tipo de necesidades necesitan, viendo el progreso, ayuda, apoyo individual para que cada uno de los estudiantes puedan tener para poder tener los mejores resultados. El progreso me indica a mí qué funciona y qué no funciona con cada uno de los estudiantes. Así, de esta manera, puedo intentar diferentes métodos de participación. Y lo último, el éxito de progreso nos da dirección de cómo mejor enseñar a unos estudiantes únicos con rigurosos retos que nos pueden tener que yo obtuve cuando estaba en la clase de física.
Thank you all, gracias a todos por sus presentaciones esta noche. Mientras avanzando para el tiempo de discusión, solo quiero preguntar a algunos directores en audiencia si pueden acercarse con su equipo para hablar acerca de discusión. Sería muy bien que se nos pudieran acercar. Presidente Ellison, le doy la palabra a usted para las preguntas. Directores, por favor, solicitan el botón si es que tienen algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias a todos. Estas presentaciones en lo que sucede en los salones, cómo apoyar a los estudiantes. Esto fue algo bastante, una presentación bastante efectiva. Gracias. Directora Caprini. Solo quería decirles gracias por la información. Es como pelar una cebolla, es como pelar y seguir pelando la información que es increíblemente importante para mí y para todos, pero voy a hablar específicamente de mi perspectiva como padre de familia, que también tuve un estudiante que se graduó de MPS y recordar años de primaria. No entendía muy bien todo lo que significaba cuando estaban de primaria a la preocupación que tenía en cuanto al personal, les sugería que tener ciertas evaluaciones si es que tenía que ir a educación especial o lo que sea. Literalmente ustedes me han dado muchos momentos que he vivido durante esta presentación. El director de Southwest, si pudiese acercarse un poco, porque ¿dónde es que tenemos esto? Este que me ha estado todo este tiempo. Necesito mis lentes, pero okay, debo de controlar qué es lo que estoy diciendo. Pero realmente aplaudo y muchas gracias por su historia en cuanto a la física, porque hay mucha información que aún no sabemos de los niños que no saben y podemos ver de manera más profunda de que lo que se hace y ver quién es esa persona nos ha inspirado para poder abrir esos momentos y decir, oh, ahora lo entiendo. Y mi papá lo hizo y ahora tú lo haces por estudiantes. Casi empezaba yo cuando hablaba acerca de la última mañana en su presentación y realmente agradezco mucho que haya compartido su información. Un saludo a todos, pero un anuncio especial para el personal de Henry. Ustedes son líderes. Ustedes mantienen año tras año. Hay cosas que hacen ustedes en la escuela que literalmente pueden ser cierto modelo a través de todo el distrito. Y hay ciertas cosas que literalmente han tomado y se han utilizado aquí en el Davis Center. Que el superintendente asociado Abdullah y su asistente en su momento crearon con consejería. Realmente estoy tan impresionada con el método que ustedes utilizan para enseñarles las clases. Y cuando mencionaban todo esto, realmente estaba viendo los escritorios y las computadoras mientras estaba observando este tipo de atmósfera cuando uno llega a los salones y literalmente es un hogar. Están ahí con su familia y la manera en la que ustedes hacen que los estudiantes para que puedan verse ellos mismos en su trabajo y apoyarles y estar pelando esa cebolla, poner esas capas. Así que quería agradecerles por eso. Podría decir a cada uno de ustedes en específico, pero tuve el placer de visitar su escuela y ver los estudiantes aprendiendo a leer. Creo que uno de los salones que estuve fue donde uno de los estudiantes se levantó y empezó a moverse y el maestro lo supo que el estudiante se levantó y se movió. Pero también mencionó, pero sé que estás haciendo tu trabajo. Y eso fue algo que tocó mi corazón, porque no hubiese podido tomar otra dirección. Lo invitaron para regresar al centro cuando estuve esto. Y lo hizo eventualmente cuando estaba listo. Estaba listo y siguió haciendo el trabajo. Así que eso fue un momento especial. Mi corazón. Estaba consejería ahí. Teníamos como 40. El salón estaba lleno completamente. Tuvimos nuestra propia comida antes de que la consejería empezara. Fue entusiasmante ver la dirección que la escuela está tomando con su liderazgo, con el liderazgo de todos ustedes. Y están cerca, a la vuelta de la esquina de mi casa. A ustedes los amo mucho. Y Pillsbury, muchas gracias también.
I had to add that in because tenía que agregar eso porque didn't want to leave you out. No quería dejarlos fuera, pero ustedes hicieron un trabajo increíble y agradezco mucho la información. Voy a extrañar estos momentos donde ustedes comparten ese tipo de información, qué es lo que sucede en nuestras escuelas, y espero que tengan la oportunidad para hablar con los padres de familia acerca de qué es lo que ustedes hacen, porque creo que no voy a decir eso, pero si pueden darles algún tipo de información con que puedan hacer cierta conexión, creo que ellos también estarían un poco más relajados y tendrías la información del trabajo arduo que ustedes hacen. Así que muchas gracias, agradezco mucho, los aprecio mucho el trabajo que hacen. Muchas gracias. Perdón. Superintendente Cax, en los directores que están, nuestro personal, que quisieran presentarse. Yes, absolutely. Sí, as por I'm supuesto. Around, let's see, I estaba see revisando the, aquí el saludo de Patrick. Work. Oh, hi, I'm Josh Poole, and I'm the admin TOSA. Y son el supporting special education EL, el apoyo de educación EL y noveno grado. Muchas gracias por estar aquí. HSA, director de IP. Hi, everyone. I'm Hola Kate McNulty. Hola a todos. Soy Kate McNulty. Soy la directora asistente de HIV. And our principal at y nuestra directora Southwest. De Southwest. Oh, perdón. Good evening, everyone. Buenas tardes. My name is Gao Shan. Soy la directora de la Escuela Hmong Internacional. Hello, I'm Ed Bennett. I'm the principal in Southwest. Soy el director de Southwest. And our AP at y nuestro IP. Hi, Mary Adamo. Hola, AP Mary at Burroughs. IP and McDonald's. Well, thank you all for being gracias here a todos por estar aquí esta noche. I just have a quick tengo un comentario and, en el área de trabajo social. Eso significa que los trabajadores sociales son pensadores y creemos que conectar a toda la persona al sistema de manera individual para poder entrar al sistema. Así que agradezco mucho los comentarios que se hicieron esta noche. De manera particularmente agradezco la integración de manera académica que se ha hecho en cuanto al ambiente escolar y los cambios y la variedad en el tema que fueron esta noche. Pero de manera específica quiero hablar acerca de poder en cuanto a la vivienda y poder elevarlo en qué tipo de categoría. Específicamente quería mencionar que antes que nada quería mencionarles que stable homes, stable schools se siente como algo que tiene que ser sentido, que donde tenemos que hablar acerca de vivienda para que puedan tener los estudiantes éxito, y aún así es algo que toma precedente y es algo bastante nuevo y toma recursos de parte de la ciudad, así que para que sea para que suceda esto y también tener las conexiones con el presupuesto para parte de las ciudades que suceden en este mes a los estudiantes de Minneapolis. Eso es algo que nuestros ciudadanos pueden estar observando y también están intercediendo y esperamos que para que estos tipos de recursos puedan tener. Segundo, quiero mencionar la agenda legislativa que tenemos en esta escuela que se presentó el mes pasado y mencionar que estamos proponiendo fondos para transportación para asegurar que esto suceda. Y de manera específica es importante también resaltar los retos que tenemos, que no tenemos nadie de parte de ciertos recursos, no estamos recibiendo y no tenemos el tipo de recursos que tenemos para poder transportar a los estudiantes. Tenemos ciertas obligaciones que tenemos que actuar y en particular también resaltar las políticas que también estamos intercediendo, que estamos generándose a los estudiantes y que Minnesota también puede interceder con nosotros. Esto que esperemos que un tercio de cada escuela en cada distrital, incluyendo las escuelas públicas de Minneapolis, para poder reembolsar a un nivel más bajo. Así que estamos de manera específica, estamos agregando esto en nuestra legislativa y estamos pidiéndole a todos para sus ayudas para que puedan recibir el reembolso completo para el transporte y también con el transporte de vivienda a nuestros estudiantes que necesitan cierta consistencia en nuestras escuelas. Creo que eso es algo que el resto de la Junta también está de acuerdo. Creo que todos en esta invitación están de acuerdo, así que vamos a interceder en este tema legislativo. De nuevo, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Thank you, Director Arneson. Muchas gracias, directora Arneson. Director Jourdain, are you? Directora Jourdain. Perfect. Thank you.
Sí, de manera breve. Solo quería agradeceros por la presentación. Pienso que la información de educación especiales fue algo buen, que fue un trabajo bien hecho. Y estar revisando esto, yo también he estado padre de familia desde 2014, he tenido un par de hijos que tenían el IEP, así que con todo esto siempre ha sido el trabajo que también se ha hecho. Mi hijo en Longfield, que no hace mucho también de eso, pero el trabajo que también hizo en cuanto a la planeación es realmente los ajustar los tiempos para poder tener el trabajo hecho. Lo he visto desde primera mano como padre de familia. Realmente habla bastante de ustedes, del trabajo que ustedes hacen. Realmente que independientemente si están desarrollando los IEP, si están trabajando con los trabajadores sociales o si están co-enseñando, sería en Henry, pero realmente es un modelo que trabaja con todos los estudiantes. Y una de las cosas, una pregunta que tengo muy breve es, como padre de familia, como padre de familia de color, predominantemente las personas que desarrollan IEP son blancos, el trabajador social es blanco, el personal también está blanco. Así que hay momentos que hay cierta intimidación que se siente, no diría intimidación, pero algo más o menos en ese decir. Algo que lo he notado es que es algo que se pudiese hacer para poder darles, no sé, apoyo para los padres de familia cuando estén en esta situación. Creo que habíamos de esto al respecto anteriormente, pero eso es algo que se le podía ofrecer a los padres de familia. Así es que es bastante sobrecogedor esto, y aunque aún estoy sentado aquí, aún siento que es un poco intimidador. Sí, realmente lo siento. Lo hice eso y realmente estoy regresando, pensando de nuevo 2014, pensar, sí, algo ha cambiado. Así que aún seguimos ofreciendo la oportunidad a los padres de familia. Si es que se sienten sobrecogidos, es posible que podemos llamar a alguien más y tal vez sea alguien de que pueda sentarse con ustedes y expresar y explicar de manera más. No sé si creo que se ha hecho todo esto. Sí, director Jordan. Le voy a permitir que el equipo Henry y el equipo HIE que den tal vez un ejemplo en cada uno de sus edificios, si pueden pensar mientras comparto también un poco acerca del, creo que el apoyo que se tiene en cuanto al Departamento de Educación les da diferente tipo de apoyos a los directores y en nuestros dispositivos de yo veo también diferentes caras en la audiencia. Donde vemos apoyo, también un saludo al consejero de educación especial que también hace mucho apoyo en cuanto a padres de familia, así que agradecemos el trabajo de nuestro grupo de liderazgo que hace y también nuestras consejerías. Si alguien quisiera hablar un ejemplo acerca, sí, puedo empezar y puedo dar la palabra si es que también tiene algo más. Hemos tenido situaciones en las que hemos preguntado a la educación especial o un otro departamento que nos hemos pedido, que nos han tenido esas preguntas. Creo que muchas veces tenemos este tipo de retos en las escuelas. También cuando hablamos de ciertos retos, tenemos que cortar el español y los somalí. Así que tenemos un reto un poco más grande en esto. Así que cuando también le pedimos a alguien de la familia si está bien, pensamos que mucho de esto tiene que ver con la relación que se tiene. Hablan acerca de Southwest. Nuestros trabajadores de caso tienen una relación muy grande con los estudiantes y la familia de las comunidades, así que ellos tienen una relación un poco más profunda y esto se hace un poco menos intimidante, y los trabajadores sociales hacen esto, así que creemos que tenemos un grupo bastante amplio contra los trabajadores sociales y educación especial. También no sé si quieren hablar. Creo que sí, ustedes están identificando o con una pérdida que tuvimos en nuestra escuela, que no tenemos diferentes estudiantes para poder ver a nuestros maestros y estudiantes, que esto es un problema grande que tenemos. Creo que muchos en este espacio, educadores, pensamos siempre cómo podemos invitar y a los estudiantes que puedan también pertenecer a nuestros sistemas escolares. Esto es lo que tenemos en la comunidad, donde podemos también tener ese tipo de representación de todos los tipos. Es importante, así que también les motivaría que también pensar en esto.
El Departamento de Educación Especial siempre está ahí dando información a las demás escuelas que puedan construir tipo de conexiones. El año pasado, hace dos años, tuvimos tipo de trabajo en el que teníamos diferentes partes de cómo poder asegurarnos que estamos celebrando la cultura de cada uno de nuestros estudiantes y celebrarlo dentro también de nuestras sesiones IEP. Así que en la escuela que yo trabajaba en ese momento tomaba mucho tiempo para poder hacer eso y veíamos también que las familias se sentían un poco más cómodas. Así que esa es una de las partes que siempre tratamos de asegurarnos que si les pregunta a las familias quieren un tercer que esté allí, siempre hay este tipo de organización PACER que tratamos de incluirla, pero creo que lo más importante de todo es construir ese tipo de relaciones con las familias y que las familias y estudiantes es primero, ¿verdad? Así que asegurarnos que el horario también funcione con ellos para sentirse cómodo, siempre pensamos en ese tipo de situaciones. Director Jordan, thank you for your question. At HIA, we are fortunate to have a staff that is diverse and is pretty much representative of the students that we serve. Todo representativo de los estudiantes a los que atendemos y hemos colaborado con ellos. And I would echo y también abogado por ellos. Have already been mentioned, and that siento, is, estoy de acuerdo con algunas de las sensaciones really que focus on building relationships se han with compartido. Families, so that hay que they do feel desarrollar conversations relaciones with staff, con las familias para que puedan tener conversaciones con el personal porque sabemos que esas relaciones van a perdurar por todo el año y ahora hemos estado trabajando en otras asociaciones con la prioridad de que todas las familias con las que trabajamos podamos tener con ellas una relación sólida. Gracias por aclarar esto públicamente porque las personas están observando y que sepan que estamos qué estamos ofreciendo porque a veces las personas no están conscientes de ello. En ocasiones yo he pensado, puede ser tal cosa y después me siento un poco intimidado, sé que no debería, pero así es como es. Pero es bueno que las personas sepan lo que están haciendo las escuelas para que las familias de color no sientan esa intimidación. Y realmente agradezco sus comentarios. También quiero agradecer a la doctora Fearing por lo que habló en cuanto al mes de los indígenas americanos y reconocer lo que mencionó tan elocuentemente y con tanta pasión. Muchas gracias. Y eso es todo de mi parte. Directora Cerrillo. Thank you, Madam Chair. Thank you for gracias, señora presidenta. Gracias por la presentación. Esto es muy inspirador y me lleva a un espacio diferente con esperanza. Les pido a los directores que tengan la oportunidad de aprender unos de otros y ver qué está sucediendo en otras escuelas. And reach out for help as well. Y darse la oportunidad de estar juntos o simplemente tomar el teléfono y hablar entre ustedes. Quiero agradecer a los integrantes de Lucy Laney hablando de la necesidad que tienen y esto expresa que les importa porque hay que ser valientes y también abogar por los estudiantes. Y también el hecho de que, gracias por el trabajo, especialmente educación especial y la educación del idioma inglés. Simplemente son $68 millones que no recibimos anualmente. Y esto se remite a lo que dijo la directora Arneson. Es ahora o nunca que recibamos los fondos que merecen nuestros niños. Gracias entonces por el trabajo que hacen. Gracias, directora Cerrillo, y gracias por
conectar la agenda legislativa con lo que está sucediendo con las, en nuestras escuelas. Si no hay nadie más en la fila, director Ali. Madam Chair, thank you very señora much. Presidenta, muchas gracias. Thank you very much, each and diría muchas gracias a cada uno de ustedes por crear una diferencia día con día en la educación de nuestros hijos. I wish you have a happy holiday. Thank you very much. Les deseo lo mejor a ustedes. Muchas gracias. Thank you, Director Allen. Eso sería todo. Yes, yes. So tonight is about hope. Gracias, director. Esta noche tiene que ver con la esperanza. Al ver a todos ustedes frente a mí, no matter what job you hold at MPS, there's a lot of siempre hay there's a lot muchos tiempos felices, muchas lágrimas, muchos retos, mucha celebración. Ustedes hacen que salga lo mejor de todos nosotros y les queremos agradecer por tomarse el tiempo de estar aquí esta noche, compartir su relato porque y nuestras historias porque esto es muy importante para cada uno. Ustedes ahondaron en los detalles y esto es muy importante que la gente lo vea. Esto nos lleva a tener respuestas y queremos ser transparentes este año, mostrar el trabajo, porque si se hace, tengo la esperanza de que veremos resultados rápidos y genuinos y agradezco a todos esto, gracias a la Junta por su intención y sus comentarios positivos que se agradecen muchísimo y su ánimo, que es muy, muy útil. Es en este tiempo del año que suele surgir. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos por esta información, esta reunión tan informativa que todos compartimos. Y antes de cerrar esta sesión, quiero mencionar la reunión de diciembre 6 se ha cancelado. Así como las sesiones de escucha va a haber información que se presente en el sitio web de pendientes. Nuestra siguiente reunión es el 13 de diciembre. También tenemos la reunión de verdad e impuestos hablando sobre los impuestos que están presentes y no puede ser antes de las 6. Si no hay preguntas, cierro esta sesión. Gracias a todos. Pero ahí está, ahí ya no. Y cita.